Tiene la palabra el señor jefe de gabinete de ministros. Muy bien, muchas gracias, diputados, diputadas. Muchas preguntas. Quería hacer como una introducción general. Primero, para después ir pregunta por pregunta. No corresponde a mi lugar poder opinar sobre las estrategias políticas o discursivas de cada fuerza política. Lo que sí puedo remarcar desde el oficialismo es cierta sorpresa del doble estándar que aplica el Frente para la Victoria a muchísimas situaciones, dado que parecería que no gobernaron 12 años la Argentina. Y nos plantean algunas situaciones en estos 4 meses donde es cierto que hicimos muchísimo, pero donde no, obviamente no podemos revertir muchas de las cosas que no se hicieron en 12 años, pero lo que, y algunas más, algunas muchas más. Pero lo que sí es una invitación, digamos, y después de haber escuchado también a la expresidenta plantear coherentemente todas las veces una resistencia y un rechazo y un prejuzgamiento a cualquier intención y acción de este gobierno, que es similar a lo que el ibarrismo y el kirchnerismo hizo en la Ciudad de Buenos Aires, y con el correr de los años de la gestión se fue quedando claro que todos esos prejuicios no tenían sustento en la realidad. Entonces creo que como invitación, en el mayor de los respetos y el mayor de la conciencia de que cada uno elige su camino político, que podamos superar la etapa de los prejuicios, los prejuzgamientos, e incluso muchas veces la chicana sin fundamento, para poder entrar a discutir de verdad los temas de fondo de la Argentina. Y en eso me marco también de que, si bien obviamente las preguntas están preparadas previamente, pero varias de las preguntas se refieren a cosas que ya contesté. Entonces da la sensación que no hay demasiada vocación de ese diálogo en alguna de las preguntas. Y genuinamente, y lo diremos una y otra vez, todos los meses que vendré acá y a la Cámara de Senadores, la apertura a trabajar en conjunto. Y entiendo y tomo la palabra del diputado Gioja de que es un desafío poder reducir la grieta, unir a los argentinos, pero lo tenemos que hacer en honor a la verdad y a la realidad en la donde estamos. Y la verdad no duele ni ofende. La verdad lo que hace es hacernos libres para poder decir a partir de ahí hacia dónde vamos y hacia dónde construimos como sociedad. Y entendiendo la legitimidad de este bloque, de todos los bloques que están aquí representados, que fueron votados por los argentinos y que nos piden como mandato lograr ponernos de acuerdo, no diferenciar. Si hiciéramos el ejercicio de las plataformas electorales del año pasado, vamos a encontrar un alto nivel de consenso. Entonces, a partir de ahí, es la invitación del presidente y, por supuesto, mío como jefe de gabinete, a poder trabajar en ese sentido. Yendo a las preguntas específicas, empezando por el diputado Recalde. Primero, que dentro de estas contradicciones que a veces nos encontramos, no encontramos semejante discurso político con el 2014, aquí diputado, antes ministro Kicillof devaluó la moneda en el 2014. No encontramos el discurso cuando se destruyeron puestos de trabajo. Dentro del margen de lo que era el margen de destrucción de puestos de trabajo en el sector privado, que muchas veces ocurre en los reacomodamientos, como es. Nosotros lo que hicimos fue honrar un compromiso de campaña de unificar el mercado cambiario para que pudiera haber una liberación también del cepo de lo que era el intercambio de divisas extranjeras. Un país que se autolimita a la posibilidad de tener la posibilidad de intercambio de su moneda es un país que se vuelve menos libre y se desarrolla menos. Como le indican todos los indicadores económicos de los últimos 4 años de la gestión. No hay un solo indicador económico que ni siquiera sea consistente con los discursos de Néstor Kirchner en el 2003, de los superávit gemelos, del superávit fiscal, de la posibilidad de tener una economía competitiva que generara producción y trabajo. Hablan de ajuste. Y está claro que tenemos que, cuando encontramos un déficit récord en la historia argentina, poder generar un camino de salida de ese déficit que, de vuelta, no cito a ningún economista neoliberal, ni de Chicago, ni cito a Néstor Kirchner, que habla de los superávit gemelos. Entonces, si Néstor Kirchner lo planteó en el 2003, ¿por qué no lo plantea el kirchnerismo en el 2015? ¿Qué cambió en la Argentina? ¿Qué cambió que no podemos trabajar en un camino gradual de 4 años para ir reduciendo el déficit fiscal a cero, que es el camino que estamos planteando? Ustedes saben bien, por lo que han sido, obviamente, porcentualmente han sido fuertes y dolorosas
muchos de los reacomodamientos de tarifas, pero también saben perfectamente que la gran parte del subsidio sigue estando. Y saben perfectamente, caso de la luz, por ejemplo, que estamos a menos de un 20% del costo, y ni hablar en muchos lugares del interior, como se ha planteado, con el déficit de infraestructura, el déficit energético en general que tenemos. Entonces, la realidad y la verdad no ofende el poder entender que lo que estamos haciendo es muy similar probablemente a lo que hubiera hecho Daniel Scioli si ganaba la presidencia, y lo dicen sus economistas, no lo digo yo. Lo dicen sus economistas. Bueno, si quieren le mando las copias. Si quieren le mando las copias a Gustavo Marangoni, de Bain. Señora diputada. Yo no los interrumpí. Yo los escuché muy respetuosamente. Señora diputada, el jefe de gabinete estuvo tiempo escuchando. Le pido por favor que guarde el orden. Lo único que planteo en este punto es la posibilidad de que trabajemos lo más honestamente posible todos hacia un camino de equilibrio fiscal. De vuelta, en honor también a lo que ha sido la política planteada por Néstor Kirchner en el 2003. Respecto a los despidos, también tomando varios de los ejemplos, alguno habló de 500.000, creo que el diputado Clery, otros hablaron de 120.000, otros hablaron de miles. La realidad es que no hay estadísticas más allá de las que nosotros propusimos y dimos en estos días, y que de vuelta, tanto la encuesta de indicadores laborales, el diputado Recalde lo sabe bien, como el CIPA, son indicadores inobjetables, indiscutibles de la actividad laboral formal de la Argentina. Y está claro que puede haber problemas sectoriales. Tenemos claro que el impacto de la crisis brasilera puede generar un impacto en la industria muy grande. Y lo hemos conversado y lo hemos sentado tanto con la UOM, con ESMATA, con todos los sectores, con ESMATA trabajando también aquí con la Cámara de Diputados en la posibilidad de trabajar en el tema de los autopartistas. El ministro Cabrera acaba de volver de Brasil, donde se extendió el acuerdo automotriz. Estamos trabajando en ampliar y crecer en nuevos mercados para tratar de fortalecer la industria. Ahora, está claro que esa situación, y todos los diputados aquí presentes lo saben, tiene que ver mucho más con la coyuntura, en particular de la situación del trabajo industrial con respecto a la situación con Brasil y la situación de la construcción respecto a la obra pública. Y entonces me adelanto también a la discusión de que si no podemos arrancar de un diagnóstico común, entonces es muy difícil trabajar sobre soluciones comunes. Y en este momento, claramente, no hay ni un solo indicador objetivo que el bloque Frente para la Victoria pueda acercar basado en fundamentos para justificar el diagnóstico de los despidos laborales. No lo hay. Y si lo hay, y si lo hubiese, les pedimos, las puertas del Ministerio de Trabajo están abiertas para trabajar en mejorar la encuesta de indicadores laborales, que es una encuesta muy grande de todas las empresas de más de 10 empleados. Entonces está claro que estamos en un año complejo en lo económico. Está claro que estamos produciendo todo lo necesario para salir a crecer lo antes posible. Ahora, no podemos no estar de acuerdo en tratar de hacer eso. Y en ese sentido, y me adelanto también, estamos convencidos y lo sabemos, y sabemos que muchos aquí presentes también lo saben, y también muchos dirigentes sindicales aquí presentes lo saben. Una ley que prohíba los despidos no es una solución para los trabajadores, no lo es, porque necesitamos incorporar al 30, 34, lo que quieran definir de la pobreza en el mercado laboral. Tenemos que generar millones de puestos de trabajo, y los millones de puestos de trabajo se construyen también con confianza del pequeño inversor argentino, del gran inversor extranjero, la posibilidad de generar desarrollo, poner fábricas, poner producciones. Ese es el camino. Entonces, por lo menos tengan claro, algunos, cuando lo plantean, de o traen fundamentos concretos, indicadores concretos de por qué creen que esta herramienta, basado en qué diagnóstico, puede mejorar la situación de los trabajadores, o también se tienen que hacer cargo del discurso de que todos aquellos trabajadores están fuera del mercado laboral cuando no puedan o puedan tener una dificultad para entrar en el mercado laboral. Trabajemos para todos, trabajemos para crecer, lo estamos haciendo, y de vuelta, estamos abiertos, y nos encantaría, y lamentamos en ese sentido, que la Cámara de Senadores y que la Cámara de Diputados haya despachado este tema sin invitar al Poder Ejecutivo, sin invitar al Poder Ejecutivo para dar la opinión, porque da la sensación entonces que podría haber algún tipo de hipótesis de que no hay una intención de construir un acuerdo para mejorar a los trabajadores, sino una intencionalidad política. Entonces, la apertura está, tenemos tiempo. Si quieren, viene el ministro Treaca, viene el ministro Cabrera, vienen todos los ministros a discutir sobre datos, estadísticas. En el día de hoy, las entidades empresariales están planteando que la gran mayoría de las empresas está planteando tomar empleados este año, no despedirlos. Eso es un dato concreto.
lo pueden discutir o no discutir, pero es un dato concreto. No estoy diciendo que hay... El problema es que claramente en la Argentina de hoy, lo sabemos, tenemos una visión distinta y por eso en 4 años de gobierno, del último gobierno kirchnerista, no se generaron empleos formales en la Argentina. Datos del Frente para la Victoria, del gobierno de Cristina Kirchner. No estoy diciendo datos de ninguna institución privada, estoy diciendo datos del Estado. No miento. Doy los datos y el que quiera traer otro dato, lo trae. Y si quieren dialogamos, no tengo ningún problema. Ahora, esto vamos a transformar en una asamblea. Yo los escuché durante la hora de tiempo, yo postergué la declaración para poder, esta sesión para escucharlos. Dialoguemos. Señor diputado. Y si no, traslademos la discusión a las comisiones. No tenemos ni un miedo en discutir. Ahora, discutamos sobre datos y realidades. Y no le mintamos a la gente, porque eso no es ayudar a los argentinos. Hablando de datos inciertos, no... No sé, diputado Recalde, sobre la fuente del gasto en villas. Nosotros lo que le puedo decir es que el gasto social del primer trimestre del 2016 aumentó un 35% el gasto social del primer trimestre del 2015. 35% de aumento, datos de ejecución partidaria, de ejecución presupuestaria. Ministerio de Desarrollo Social, 31% de crecimiento. Ministerio de Educación, 26% de crecimiento. Trabajo y Seguridad Social, 44% de crecimiento. Salud, 33% de crecimiento. O sea, estamos hablando de datos oficiales, datos de ejecución. Cuando quieran se puede discutir en las provincias. Insisto, nosotros venimos acá a hacer honor a la promesa de campaña de trabajar para reducir la pobreza en los argentinos. Todas nuestras acciones van en esa dirección. Bien. Diputado Clery, la medida del trabajo ya la he contestado. Me encantaría igual si me puede acercar el informe de los 500.000 puestos de trabajo para poder cotejar con nuestros datos. Respecto a la ley de medios, tenemos una visión muy distinta de lo que pasó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que me remito y si quieren se los envío el comunicado oficial de la Comisión que felicita al gobierno en los avances en materia de avance de libertad de expresión. De vuelta, es un informe oficial, se podemos dar el link si quieren. Y la posibilidad de discutir, en todo caso, en esta Cámara, la posibilidad de una nueva ley de comunicaciones que integre las dos leyes que en su momento fueron sancionadas y que creemos que es importante, un marco normativo único para la convergencia comunicacional en la que hoy estamos. Pero nosotros somos consecuentes con lo que planteamos, que queríamos plantear las reformas centralmente para que haya más libertad de expresión y más apertura, como también lo marca la ley de acceso a la información pública que hemos enviado y que sé que también se está avanzando y agradecemos y ojalá que esas deudas históricamente pendiente en la Argentina, se salde. Al igual que la política de gobierno abierto, nuestro gobierno, que está avanzando en, claramente, algo que tímidamente se había empezado el gobierno anterior y estamos extendiendo a todas las áreas de gobierno para que todo en tiempo real esté online y de esa manera se pueda generar una interacción y un control permanente. Respecto a las inundaciones, ahí hay mucho para decir. En primer lugar, no cabe ninguna duda de que estamos preocupados y acompañando a las provincias en ese trabajo. Y se lo pueden preguntar al gobernador Bordet, pueden preguntar al gobernador Pasalacqua, al gobernador Pepo, al gobernador Colombi, al gobernador Lifshitz, al gobernador Mansur, todas las situaciones, la gobernadora Vidal, desde ya, Schiaretti, todas las situaciones que fuimos trabajando y viendo, fuimos en el primer minuto llamando al gobernador y trabajando en conjunto, en acción, mucha de la cual se continúa acciones que ya se hacían antes, como por ejemplo la acción del ejército, en tema de la asistencia con maquinarias, la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, la posibilidad de trabajar en conjunto con las distintas áreas, creando nuevamente, mejor dicho, activando nuevamente el SIFEM, el Sistema Federal de Emergencias, que estaba desactivado y que nunca había terminado de funcionar y que funciona hoy con la presencia de los funcionarios de las provincias, trabajando todos juntos, todas las fuerzas de seguridad, todas las instancias de apoyo social, todas las instancias para contener y ayudar en la emergencia, y separando obviamente lo que es la emergencia urbana de los evacuados, centralmente de zonas que están linderas a los ríos o zonas anegadas y que tienen habituales problemas cuando crece el río. Situaciones urbanas, el caso de Santa Fe, el caso de Resistencia o el caso
de Goya, como para algunos ejemplos, y también lo que es la emergencia agropecuaria. El viernes hubo una reunión de la región centro, hubo gobernadores con el presidente trabajando en ese sentido, se está fortaleciendo el fondo de emergencia, se está trabajando para multiplicar todas las herramientas que se puedan en un problema histórico, tremendo en su devastación, no solo de vuelta de las zonas sociales, sino también de las zonas productivas. Tenemos claro también que acá se combinan factores de falta de obras, claramente de falta de obras estructurales que pudieran prevenir algunas de estas cuestiones. Un fenómeno particular como es la corriente del Niño, que generó una de las peores temporadas de precipitaciones en muchísimo tiempo, y el fenómeno del cambio climático. Nos obliga a trabajar, y estamos trabajando también con todos los intendentes de esas ciudades, en pensar estrategia de mitigación, porque no solamente se van a poder resolver con obras, y eso hay que ser consciente, construir y relocalizar viviendas de las zonas bajas a zonas más altas. En Santa Fe en eso se está haciendo una experiencia muy interesante. La posibilidad de trabajar en fortalecimiento de las estructuras de emergencias de las distintas provincias, para que no solo esto sea un trabajo nacional, sino que todas las provincias vayan aumentando la capacidad. Y cito nuevamente, porque creo que ha sido una de las experiencias que más aprendió de la difícil situación que vivieron, que fue la ciudad de Santa Fe, todo un plan que incluye todas las áreas de gobierno para poder generar una conciencia en la ciudadanía de cómo hay que trabajar en estas situaciones. Si quieren, igual después paso por secretaría, pero estamos hablando de 20 millones de pesos de desarrollo social, 250 millones del fondo CIFEM, 51 millones del Ministerio de Interior en ATNs, inversión de recursos hídricos por casi 1.000 millones de pesos que estamos encarando este año, 500 millones del Fondo de Emergencia Agropecuaria y 100 millones del Ministerio de Trabajo. Además, hay un gran despliegue de salud desde enero en el territorio, de defensa y de gendarmería. Somos conscientes, y en esto lo hemos planteado, que falta capacidad estatal para trabajar estos temas. Y en eso también creo que sería interesante que todos se pudieran hacer cargo de sus gestiones, para poder ver de acá en adelante de vuelta el diagnóstico. Recorriendo las provincias, el presidente ha estado en Entre Ríos ya dos veces, hemos estado personalmente, Ministerio de Interior, la vicepresidenta, hemos estado recorriendo y dialogando en el terreno. No nos hemos alejado y hemos estado presentes. Falta mucha capacidad del Estado para poder enfrentar estas situaciones, sí, y ustedes lo saben, porque esto no es un problema de un día para el otro. Esto es un tema que hay que trabajar y ojalá que podamos trabajar en todo el marco normativo y prioridades para acelerar la discusión y al mismo tiempo para mejorar la capacidad del Estado. Respecto al 15% de provincias, ya lo contesté. Básicamente se creó una comisión, lo contesté al principio cuando hablaba de federalismo fiscal y del centralismo del gobierno anterior, y de que hubo una comisión ya creada, donde están trabajando representantes del Senado, gobernadores y el Poder Ejecutivo en tratar de avanzar. Y en los próximos días probablemente llegamos a un acuerdo que ya está bastante avanzado con la mayoría de las provincias, para resolver de vuelta un problema que nunca encaró el gobierno anterior y que la presidenta, con un gran acto de generosidad, el último día de gestión, firmó un decreto resolviéndolo de un día para el otro. Y insisto, vamos a investigar mucho más taxativamente aquellas resoluciones que fueron hechas al margen de la Corte, el DNU fue para además, las resoluciones en las que se desistieron de los reclamos del Estado Nacional, porque eso comete una ilegalidad contra el Estado Nacional. Bien. Respecto al nuevo bonista del juicio de los holdouts, cuando quiere vamos a comer, diputado Clery, y charlamos lo que quiera. Nuevo bonista del holdouts, que haya presentaciones, nosotros no tenemos dudas que pueda haber, lo que tenemos claro es que no vemos fundamento jurídico y creemos, y el juzgado y la Cámara han sido muy claras en ese sentido, respecto a que se cerró este litigio de 15 años de la Argentina. Criterio de cronograma del Código Procesal Penal, hay una comisión, acá busco el dato, liderada por el senador Dubey, si no me equivoco, vamos a encontrar, del Partido Justicialista. Sí, el senador Dubey, Frente para la Victoria, que está trabajando en la discusión de la implementación de, bueno, del Código Procesal Penal. Las escuchas de la Corte es un tema que para preguntarle al presidente de la Corte. Si quieren, digamos, podemos hacer la intermediación para el Poder Judicial, pero a veces tienen vínculo directo y bastante relación con el Poder Judicial, con lo cual pueden preguntar directamente. Respecto a las preguntas del diputado Pedrini, respecto al gas natural del NEA y el gasoducto, que implica 1.500
kilómetros de gasoducto troncal y 3.000 kilómetros de gasoducto de aproximación a las localidades, 8 plantas compresoras. La obra está avanzando tal cual estaba prevista, con avances significativos. Se va a llamar licitación para las etapas 2 y 3. Sí se está planteando una revisión respecto a temas de NARSA y otros actores, pero la decisión es continuar con esta obra que es clave para el NEAP, sin duda. El tema de las garrafas es uno de los temas pendientes, sin duda, que hay que trabajar. Está respondida en las preguntas que nos plantearon, pero sin duda, cuando hablamos de infraestructura energética y de hábitat, como decía el diputado Amadeo antes, tenemos que trabajar mucho más fuerte en el tema de la posibilidad de que haya mayor igualdad en materia de acceso a la energía. Y en esto me adelanto, somos conscientes de dos situaciones que hay que trabajar y mejorar, tanto aquellas provincias que no tienen gas y que son electrodependientes, como igual que las industrias que son electrodependientes, y también algunas situaciones sociales, como pueden ser universidades, clubes y demás instituciones. Se está trabajando en cada una de las instancias para ir viendo. Lo que somos conscientes es que hay que ir trabajando de tal manera de primero poder mirar la solución estructural de estos temas, poder mejorar la matriz energética, diversificarla y trabajar también después con los gobernadores específicamente y con los actores sociales en cada caso para poder ir resolviendo para evitar situaciones tal como fue prevista la tarifa social, para evitar situaciones de distorsión que vuelvan imposible el pago de las tarifas. Ahora, es un tema muy complejo, obviamente lo saben, va a llevar un tiempo y hay que trabajar y se puede trabajar en conjunto en ir analizando situación por situación. La cuestión del Chaco, de la CAF, y las obras que ha preguntado tanto el diputado Pedrini como la diputada Mendoza, lo hemos conversado con el gobernador Pepo. La respuesta completa está en la pregunta 216. Había problemas con los pliegos y la licitación. Esto el gobierno también lo sabe, el municipio también lo sabe. Había problemas de diseño y que generó problemas de costos y de oferentes. Y se está trabajando para readecuar lo más rápido posible. Creemos que son buenas obras y que al mismo tiempo, sea con la CAF o con otros organismos o con otros mecanismos de financiamiento, hay que ayudar a la provincia a resolverlos. En ese sentido, también sabemos que la provincia de Chaco ha hecho mucha obra en los últimos años, ha tenido mucho acceso a financiamiento y que en todo caso hay que ayudar a que esos procesos se continúen, se avancen y se pueda desarrollar una mejor realidad allí. Julio Solana, diputado de Entre Ríos. Diputado Solanas. Por un lado, si quiere, lo invito a revisar la versión taquigráfica, porque hablé mucho de derechos e inclusión. Creemos mucho en los derechos y en la inclusión. Y creemos que estamos trabajando en ese sentido. Y no creemos en la discusión de si ustedes vienen de un lado, nosotros del otro. Realmente creemos que hay cuestiones que primero son garantías constitucionales. Entonces no son prerrogativas de un partido o de otro. Son la Constitución Nacional que todos tenemos que llevar adelante. Y después son leyes, que son leyes de todos los argentinos, no son leyes de uno o de otro. Aprendamos, creo, a trabajar en la posibilidad de entender que se puede construir política sin descalificar, sin desprestigiar, sin atacar al otro. Lo digo porque, como lo había dicho, y por ahí puede ser que no me haya escuchado, la asistencia de inundaciones ya lo mencioné, el tema de ampliar la edad jubilatoria, hoy no hay un proyecto en ese sentido, la cuestión de la moratoria, hoy está frenado, pero siempre se va a analizar las posibilidades de avanzar. Hoy claramente el ANSES además tiene un déficit que hay que trabajar y mejorar para cuidar toda la situación de los jubilados, pero iremos trabajando a lo largo del año qué alternativas se pueden tener. El ferrocarril de Entre Ríos, eso está en la respuesta 18. Y la naranja de Valencia, que también escuché al presidente hablar en que en Santa Cruz aparecieron. La verdad que no tengo la información específica, podemos averiguar. Lo que seguro tengo duda, y esto lo hemos hablado mucho con el gobernador Bordet, lo hemos hablado con toda la zona litoral, se puede avanzar muchísimo más en la producción de cítricos en nuestro NEA, se tiene que trabajar en el litoral, y claramente las políticas económicas de los últimos gobiernos no han ayudado a las economías regionales, y esto creo que es una realidad inobjetable, que los productores lo cuentan en cada lugar donde uno va, pero podemos trabajar en ese sentido. Bien, diputado Pereira de Córdoba, las medidas de economías regionales también ya las planteé, no quiero abundar para no redundar en los mismos temas. Y el pagón estadístico, por ahí me confundí, usted no es del Frente para la Victoria, pero
El apagón estadístico lo produjo la intervención del INDEC y la destrucción de la capacidad del INDEC para poder medir. Y esto es un dato que es inobjetable e indiscutido, hasta lo ha reconocido de vuelta Daniel Scioli, el gobernador, el ex candidato a presidente del Frente para la Victoria. Lo que estamos haciendo es trabajando lo más rápido posible para sanear el INDEC y empezar a tener las estadísticas lo antes posible. Y obviamente lo que sería muy importante a partir de ahí es que deje de ser una materia de discusión. No hay muchos países en el mundo que discuten sus estadísticas. Si podemos lograr un consenso de estadística, vamos a ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos y vamos a poder legislar y gobernar mejor. Diputada Gallardo de Tucumán, el tema del antivirus, el Ministerio de Salud está al tanto, se está trabajando, también se está en contacto con el gobernador Mansur, se está dialogando, obviamente es un tema que nos preocupa de sobremanera, como muchas situaciones de enfermedades vinculadas a muchas veces a deterioro del hábitat y a las condiciones de vida. Y tenemos que trabajar y en ese sentido el Ministerio de Salud está coordinando con el gobierno de la provincia. En todo caso, si quieren más detalles, se lo podemos enviar después por escrito. La diputada Mendoza de Chaco, ya contesté, digamos, ¿Cómo? Perdón, no escuché. Si quieren hacemos diálogo, pero no escucho porque no tiene micrófono. Pero... Ah. Ok, perdón. Diputado Álvarez Rodríguez, diputada. Lo de pymes y lo de fábricas recuperadas... De vuelta, se está trabajando tanto a nivel del Ministerio de Producción como a nivel de la provincia de Buenos Aires en poder analizar caso por caso y situación por situación. De vuelta, sabemos que hay, no todas las empresas tienen la misma situación, hay empresas que son electrodependientes y otras que no, y no es lo mismo el impacto de una cosa que otra. Lo mismo respecto a la UBA y las universidades del conurbano. Las universidades primero son autónomas y obviamente existe una Secretaría de Política Universitaria que tiene diálogo con ellos y se podrá analizar la cuestión del presupuesto. Perdón, señora diputada, continúa en la palabra el jefe de gabinete. Señor jefe de gabinete, ¿le autoriza una interrupción? Como quieran, yo Dios. Pero un diálogo. A mí me encantaría preguntarles un montón de cosas también, pero creo que no es el objeto de la reunión. Bien, pero si quieren termino con la palabra del jefe de gabinete. De vuelta, está a disposición el ministro de Educación y está a disposición todo nuestro gobierno. Señora diputada, dirija a hacer la presencia. Pido que lo siga con el ministro de Educación. Continúen la palabra del jefe de gabinete. Obras públicas del conurbano. Este es un tema muy, muy interesante y agradezco la pregunta. El gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó con los intendentes y en la legislatura provincial, con el apoyo de parte del Frente para la Victoria, en un esquema presupuestario que va a permitir que haya tres niveles de obra pública en la provincia de Buenos Aires en muy poco tiempo. La posibilidad de trabajar en un fondo de obras que van a manejar directamente los municipios conjuntamente con la provincia, obras que tienen que ver, y muchas veces con estas pequeñas obras, obras que tienen que ver con... situaciones más estructurales, como el caso de las inundaciones y otros temas que va a estar trabajando el gobierno de la provincia, y obras que está lanzando el gobierno nacional, que centralmente tiene que ver con el conurbano, particularmente lo que es agua, cloaca, vivienda, metrobús, transporte en general, saneamiento, ferrocarriles y demás. Le dejaría bastante, lo diría, bastante convencido que vamos a vivir en pocos meses un gran movimiento de obra pública en el conurbano, que además es muy, muy necesario, porque está claro que el déficit de todos estos temas en el conurbano sigue siendo enorme, enorme, y la verdad que por suerte estamos trabajando prácticamente con casi todos los intendentes, de vuelta mucho el Frente para la Victoria, de una forma excelente, dialogando permanentemente, coordinando agenda y trabajando de una manera que nos llena de posibilidad de pensar de que no es imposible unir a los argentinos y trabajar una agenda común. De vuelta lo cito en casos concretos de cosas que están ocurriendo. Respecto al tema del Centro de la Memoria, nuestra definición ha sido clara de continuidad de esas políticas, todo lo que tenga que ver con, y también hay preguntas sobre ese tema que han sido respondidas, y todo lo que tenga que ver con avanzar en cosas que no se hayan hecho, seguirán en los planes de trabajo, digamos, eso... No se preocupen que no hay dudas al respecto. Régimen industrial de Río Grande, diputado Rodríguez, Tierra del Fuego y la soberanía.
No creemos que hayan sido evasivas. De hecho, el ministro de Producción ha estado, y el ministro de Interior han estado ya varias veces en contacto con los sectores industriales de Tierra del Fuego. Se está trabajando para trabajar en conjunto. Primero, en tratar de resguardar los puestos de trabajo, pero sobre todo para incrementar mucho la competitividad y la productividad de un sector que creemos que tiene espacios de mejora en términos de trabajo y que, de vuelta, se está haciendo en conjunto, sector privado, sector sindical y gobierno provincial y gobierno nacional, para justamente poder trabajar. Y en eso también agradecemos mucho la excelente predisposición de la diputada Bertone, de la gobernadora Bertone, para trabajar en conjunto en una agenda que no solo termina allí, sino que también podamos avanzar, como dije antes, en el polo logístico de Antártida, que es un tema pendiente muy importante, y también algunos proyectos, como estamos avanzando, en elevar la categoría de protección de la isla de los estados, para que también lo que tiene que ver con la preservación del ambiente y la preservación ambiental en general, como soberanía, como cuestión científica ambiental y también como promoción del turismo, la posibilidad de trabajar en conjunto en esos temas. Y por supuesto, obviamente, Como es central, primero dos cosas. Uno, que trabajamos, levantamos la misión Antártida, digamos, lo pudimos hacer porque faltaban los pagos a todo lo que tenía que ver con la misión Antártida de este verano y se pudo realizar exitosamente. Y obviamente reiteramos el permanente reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. PAMI, puntos muy interesantes. PAMI, me parece uno de los ejemplos más emblemáticos. Yo prefiero terminar todas las respuestas, así no hacemos un... A la presidencia, no al ministro. No tiene la palabra, señor diputado. Está informando el señor ministro. El PAMI, a nuestro entender, es una de las más escandalosas acciones de corrupción y mal manejo público y que hemos probado y probaremos y seguiremos probando en sede judicial. Nos encantaría que nos acompañe el Frente para la Victoria en poder investigar lo que ha sido la gestión del PAMI en los años que han terminado el 10 de diciembre del 2015. Y muchos de ustedes lo saben, porque lo conocen, lo que saben, lo que ha sido el mal manejo por parte del PAMI, la falta de prestaciones, una deuda de casi 5.000 millones de pesos, deuda de 5.000 millones de pesos para los prestadores y para el funcionamiento. Y que estamos trabajando en sanear, justamente para poder llegar a todos los afiliados del PAMI con mejores prestaciones, con mejores medicamentos. Insisto, no se enojen con la realidad. No se enojen la red. Ustedes eligen defender a Di César y yo se lo respeto. Nosotros creemos que eso ha sido una gestión corrupta, que lo hemos denunciado en la justicia. Y que ustedes, justamente con un discurso a favor de los jubilados, llevaron el PAMI a los peores momentos de su historia. A los peores momentos de su historia. Y háganse cargo. Porque cualquier prestador del PAMI, cualquier afiliado del PAMI puede saber que eso es así. Respecto a los medicamentos... que fueron reducidos de cobertura. Señor diputado, disculpe, más respeto. Respeto, señor diputado. Diputada, sí, ha tenido mucho respeto. Yo soy muy respetuoso con todas las calificaciones, con todo lo que han hecho, y lo seguiremos haciendo. Diputada Ferreira, sí. Diputada Ferreira, tuvo todo el tiempo el bloque para preguntar. Lamento mucho. Insisto, continúen su palabra. Vamos a los hechos y vamos a encontrar un PAMI saneado. Yo no tengo ningún problema en decirlo claramente y soy muy respetuoso del proceso. Todo lo que estoy diciendo lo hemos dicho en sede judicial. Entonces, ojalá que haya una investigación de la Cámara de Diputados sobre lo que ha sido la gestión del PAMI, que puedan venir la gente a contar. Y de vuelta, esto es un objetivo que no dudo de ustedes, de que quieran trabajar para cuidar a los jubilados. Ahora, la gestión del PAMI en particular, así como reconozco la moratoria previsional, lo que ha sido muchas políticas de jubilados, la cuestión del PAMI no lo ha sido. Es mi opinión, ustedes tienen las suyas, no nos ofendemos con las opiniones. Respecto a los medicamentos, lo que el PAMI ya ha explicado claramente, y ustedes también bien saben, de 160 medicamentos del total, son 160 medicamentos que pasaron del 100% al 80 o 50% de cobertura, y no se eliminaron del Vademécum. Estamos hablando de una combinación de factores, donde, entre otras cosas, en la lista hay elementos como la glicerina, las tinturas para el cabello, la sangre de ternera, el átomo desinflamante, que con... No están en la lista, de vuelta. Si hay una lista, si esto no está en la lista, lo podemos discutir, diputado. No se enojen con la realidad.
Yo estoy diciendo lo que está en la lista. Diputados, cuando quieran seguimos. La verdad es la verdad, la lista está aquí. Y también se ha trabajado con el cuerpo médico, con las posibilidades de que aquellas enfermedades que requieren medicamento, que estaban en esta lista, que los doctores receten, que planteen que tengan que estar, estarán en la cobertura del 100%. Entonces estamos muy tranquilos, muy confiados en la gestión que Regazzoni está llevando adelante el PAMI y ojalá que podamos tener un PAMI que nos dé orgullo de una vez por todas en nuestro país. Respecto a las preguntas sobre Milagros Sala es un proceso judicial que está ocurriendo en el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, provincia que ha gobernado el peronismo y el Frente para la Victoria durante casi todo el periodo de la democracia hasta diciembre. No creemos, ha habido participación del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos para tratar de monitorear tanto la condición de Milagros Sala en su detención, que no se vulneren derechos humanos, como también ser respetuoso del proceso del Poder Judicial en materia de debido proceso. Creemos en la autonomía, en el federalismo, de tanto la autonomía del Poder Judicial como el federalismo y la autonomía de las provincias. Entiendo todas las discusiones que puedan tener, pero esas discusiones se deben dar en sede judicial, en el camino institucional, y eso es lo que creemos que hay que hacer. Respecto a la pobreza, ya que la diputada Ferreira quiere seguir planteando temas. Primero, tomo como postura oficial de Frente para la Victoria que el kirchnerismo dejó el gobierno con 30% de pobres, porque aceptan y han citado el informe de la UCA. Entonces, debo entender que de la década del kirchnerismo llegó ese 30%. Si nos vamos a basar, creo que es un gran consenso, hasta tanto tengamos el índice de pobreza del INDEC para arrancar. Y sea 30 o 34, a nosotros nos parece inadmisible, después de una década de ingresos extraordinarios en nuestro país, que la pobreza esté en ese nivel. Pero queremos un avance que podamos ya saber de dónde arrancamos. Cuando hablamos de tarifa social, y hablamos de los hogares, del 25% de los hogares. Los hogares comprendidos en la tarifa social son 25% y creemos que eso engloba la población que está más vulnerable a la cuestión. Obviamente estamos abiertos, estamos trabajando, porque tampoco hay información clara del Estado, porque no ha sido fortalecida el Estado en términos de su capacidad de poder saber dónde es necesaria la ayuda y cómo hacerlo. Lo que se hace es trabajar sobre indicadores que ya existen, como la UH, la jubilación mínima y otros indicadores que nos indican la posibilidad de poder trabajar sobre las poblaciones más vulnerables. Si hay otros elementos, los podemos incorporar. La cuestión es proteger a los más débiles, no es otra cuestión. Entonces ahí creemos que todo lo que implica ir teniendo una tarifa social que sea cada vez más fuerte, más clara y también que llegue a todos los que lo necesiten es un objetivo en el que estaremos todos de acuerdo. Las suspensiones y los turnos rotativos también creo que lo hablé antes, tiene que ver mucho con la cuestión de situaciones puntuales que hay que trabajar sector por sector, que no creemos que una solución general aplique para este caso. El otro día lo hablábamos con un gobernador de la región centro. No es lo mismo, y me van a desmentir si me equivoco, la situación de la metalmecánica que tiene que ver con maquinaria agrícola, de lo que es metalmecánica, de autopartes, por ejemplo. No es lo mismo. En una hay un crecimiento muy grande de la demanda de maquinaria a partir del crecimiento del campo y hay en el otro una complicación mucho más grande por el comercio administrado con Brasil. Entonces lo que tenemos que trabajar es ver caso por caso. Sabemos que hay una iniciativa muy valiosa en ese sentido de poder trabajar en ayudar y mejorar la realidad de algunos sectores, como el caso de autopartes, y en todo caso podemos trabajar para poder ver si ese es el mejor instrumento u otro trabajo. Pero lo más importante es que lo hacemos en una mesa de trabajo, donde está la pata sindical, donde está la pata empresaria y está el Estado, trabajando juntos buscando una solución. Ayer, para dar otro ejemplo, se lanzó el plan de turismo con la presencia de los sindicalistas, con la presencia de los empresarios, la presencia de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional para tratar de generar un proyecto que genere cientos de miles de puestos de trabajo en el turismo, cosa que se puede y que también impacta en las economías regionales. Respecto al dólar futuro, ya que contestamos las varias preguntas. Y acá creo que si bien entiendo la estrategia de tratar de confundir la discusión,
Pero en primer lugar, es absolutamente falso que haya habido funcionarios que producto de alguna compra de dólar futuro hayan incidido en cualquier decisión económica del gobierno. Primer dato. Segundo dato, la situación de Quintana que han planteado, que me acaba de acompañar y que tengo un gran orgullo que tanto él como Gustavo Lopetegui hayan entrado en la política, en la gestión para poder ayudar a la Argentina, son situaciones... Y que puedo garantizar, y creo que aplauden, ¿saben por qué? Porque puedo garantizar que nuestros funcionarios van a salir con el mismo patrimonio o menos patrimonio que cuando entraron. Ojalá todos digan lo mismo. El ROFEX como regulador del mercado de futuros, reconoció la irregularidad de haber permitido un mercado distorsionado por un único vendedor, el Banco Central, en el medio de un sistema cambiario con una complejidad y una perversión enorme, y que nosotros denunciamos. Tener distintos tipos de cambio generaba la posibilidad de generar, primero, la necesidad de cualquier empresa vinculada con alguna transacción con el mundo, de tener que aplicar alguno de estos mecanismos para poder honrar compromisos. Y después la posibilidad o la necesidad, en muchos casos, de poder tomar decisiones económicas predecibles por parte de las empresas y que van a encontrar a casi todas las empresas argentinas que han participado en ese sentido. Y Quintana es una persona de una empresa, no es el dueño de una empresa que no tenga ninguna actividad, que generó una venta y compra para ganarse unos mangos, créannos, eso no es así. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Tenemos la enorme tranquilidad. ¿Saben qué? Tenemos la enorme tranquilidad. Sí. Tenemos... No voy a hablar de Lázaro Báez. Lo que voy a decir es simplemente que todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, cuando quieran, bueno, hay varios que podrían ayudar de los que se fueron el 10 de diciembre, pero lo que voy a decirles, cuando quieran hablamos con respeto, porque ustedes, yo los escuché con respeto, ustedes dijeron cosas... Yo los escuché con respeto, no los interrumpí cuando dijeron y afirmaron cosas falsas. Yo estoy diciendo cosas que son verdaderas y que en todo caso nos presentaremos todos aquellos siempre que se tengan que presentar en la oficina anticorrupción desmantelada por la gestión anterior. Primer punto. Segundo punto, nos presentaremos el que haga falta en la justicia sin apretar jueces, sin perseguir al que piensa distinto, sin perseguir periodistas. Quédense tranquilos, la Argentina cambió y cambió para bien. Y ante la pregunta específica, y no vamos a hacer actos si tenemos que ir a la justicia, vamos a contestar como siempre contestamos. Silencio, diputado. Pongamos. Lo que sí hicimos, además de denunciar esta operación ilegal del ROFEX en la justicia, y que esperamos que la justicia avance, es trabajar, y eso tiene que ver con las reuniones aquí preguntadas, para que justamente a partir del reconocimiento del ROFEX, de que aquí había una irregularidad, para poder mejorar el precio de venta, ahorrando muchísima plata al Estado e incorporando lo que era el impuesto a las ganancias, cosa que no estaba, y no estaba no en nuestro gobierno, no estaba en el de ustedes. Entonces, si alguien especuló financieramente o promovió la especulación financiera, fueron los que generaron 6 tipos de cambio, los que generaron la posibilidad de entrar y comprar con un dólar y otro. Háganse cargo, cada uno se hace cargo de lo suyo. Bien. Respecto a primer empleo, justamente creemos que hay un trabajo para hacer, aprender de los errores del pasado. Hay un trabajo para hacer y que fue pensado en el Ministerio de Trabajo cuando se planteó esta ley, ley que será discutida aquí, pero que tiene que ver justamente con no permitir la vivada de poder cambiar unos por otros o tratar de que esto sea una herramienta de precarización laboral. Al contrario. Creemos que esto puede servir claramente para ayudar a dinamizar un mercado laboral en los más jóvenes, que son los que más lo necesitan, y también en la zona norte de nuestro país, la zona del Plan Belgrano. Respecto a la última pregunta de la diputada, el tema del dengue, primero que
Bueno, no voy a hablar de la cuenta, porque nos da otra cosa la cuenta que hizo. Pero en todo caso del dengue estamos trabajando también muy activamente. Está claro que es una situación muy complicada en términos de tamaño de la situación, combinada con las inundaciones y con la cuestión del cambio climático, que hace que en zonas, por ejemplo, como en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura vaya generando una situación endémica para la situación del mosquito Aedes aegyptis. Se está trabajando también en la difusión, siempre se puede hacer más. Y creemos que hay que tener una mirada muy estructural, conjunta con los gobernadores de todo el país, para prepararnos para esta situación de enfermedades que antes no existían en la Argentina y que se van instalando a medida que se va corriendo la temperatura de nuestro país. Entonces ahí también todo lo que se pueda ir haciendo lo iremos fortaleciendo, tanto de parte del Ministerio de Salud como del trabajo con las provincias. Diputado Cabandié, ya le contesté lo del dólar futuro, lo que tiene que ver con los escraches. Nosotros no propiciamos escraches, no van a encontrar un solo escrache de nuestra fuerza política, de nuestro gobierno. Ojalá que sea así para todos. Y está la pregunta, está la respuesta para la pregunta de la Fuerza de Seguridad y el local baleado que hemos repudiado, y que ojalá de vuelta también todos estos hechos de violencia política, que no es el único caso de violencia política que hemos tenido en un local partidario en nuestro país, y el año pasado ha habido mucho de eso, ojalá encuentren un repudio unánime de todas las fuerzas políticas. De nuestra parte se van a encontrar con eso siempre. Respecto a Costa Salguero, también me amerita una reflexión más general. No consideramos que ha sido uno de los aciertos de los últimos 12 años, la política en materia de estupefaciente y control de drogas del gobierno anterior. Creemos que eso, de vuelta, lo podemos discutir con números o con cifras. Fui suave y respetuoso, para así promovemos este clima de cordialidad. Dije, creo que no ha sido uno de los grandes aciertos. Por ahí para ustedes lo ha sido, son opiniones políticas. Creemos que en todo caso el compromiso en la lucha contra el narcotráfico nos tiene que encontrar unidos. Está claro que la dimensión del problema es grande, no es un problema que se nos pueda escapar, requiere políticas de Estado, requiere trabajar más fuertemente en los tres elementos que planteé en la introducción. Está claro también que la jerarquización de toda la fuerza de seguridad, que tampoco creemos que haya sido uno de los grandes logros de la gestión anterior, es otro de los desafíos que tenemos pendientes como país. Si no tenemos fuerzas de seguridad bien remuneradas, bien capacitadas, bien equipadas y bien respetadas por el poder político, entonces va a ser más difícil la lucha contra el narcotráfico. Respecto a la ministra Bullrich, será una definición de la Cámara si hará o no una interpelación. Respecto a la posibilidad de participar en comisiones y discutir, siempre estamos abiertos a ello cuando el presidente o las comisiones lo convoquen. Y respecto a Rodríguez Larreta estuvo el domingo, ese el día siguiente de la tragedia, en el hospital, no llevó cámaras ni llevó nada, estuvo trabajando permanentemente con eso, pero en todo caso la legislatura de la ciudad podrá trabajar y lo está trabajando, nunca hemos escondido nada y no tenemos ni un problema. De vuelta. Trato de conservar la paz, pero hablarse, borrarse de ciertas tragedias me suena un poco irónico o cínico. Respecto a... Cada uno se haga cargo de lo que quiera. Respecto a las preguntas de Río Negro, de Comahue, se lo miremos por escrito, si es que no está entre las preguntas, lo del nodo de la resolución 6. Y respecto a la carrera de la Universidad Comahue, las universidades, bien saben, son autónomas, con lo cual no ha habido, a ver, que yo sepa por ahora, algo que exceda la situación de la propia autonomía universitaria. Si lo hubiera, el Ministerio de Educación podrá ayudar como entidad reguladora, pero creemos que hay que ser muy respetuoso de la autonomía. Bien, el dólar futuro listado, nosotros, de vuelta, lo que tenemos claro y hemos hecho y hemos presentado en tiempo y forma son las declaraciones juradas de los funcionarios, que están ya en online, están para todos, lo puedan ver, y ese es nuestro compromiso en términos de transparencia, eso y fortalecer la oficina anticorrupción. Cualquier sospecha que se quiera hacer para tratar de confundir, tienen todo el derecho a hacerlo, lo pueden hacer en la justicia, nos presentaremos en todos los lugares donde la justicia nos plantee, es lo normal, está bien, no es dramático, porque estamos muy tranquilos que aquí no ha habido ningún tipo de situación de ilícito por ningún funcionario nuestro.
Ya contesté también sobre la reunión del Ministerio de Economía que se hizo justamente con el ROFEX para poder justamente reducir el costo para el Estado y que se logró una reducción muy importante. La cuestión del conflicto de intereses, nosotros no lo vemos, no tengo ninguna razón para suspender o cualquier otra medida a Quintana. Estamos de vuelta muy orgullosos que sea parte de nuestro gobierno y estamos muy orgullosos de haber fortalecido y abierto la Oficina Anticorrupción, virtualmente desmantelada, vacía, con la foto que si quieren se las enviamos. Y de vuelta, me parece que como obviamente están todos de acuerdo en la lucha contra la corrupción, poder explicar por qué se desmanteló la Oficina Anticorrupción será algo que le deben a la política y a la sociedad. Interesante, yendo a la pregunta de los Panama Papers, se habló de guaridas fiscales y una de las preguntas que me encantaría hacer es pensar si cuando el Banco Nación en la gestión anterior abrió cuentas offshore, cuando el YPF abrió cuentas offshore, se consideraban guaridas fiscales para evadir impuestos o eran una herramienta más del sistema económico que se usa habitualmente. Yo creo que cuando puedan responder esa pregunta, respondo a las demás. El presidente no tiene empresas offshore, el presidente está muy tranquilo que ha declarado todo su patrimonio, y no solo ha declarado su patrimonio, sino que ha puesto por primera vez en la historia un fideicomiso ciego, que ojalá que muchos lo puedan replicar para dejar todos sus bienes en resguardo en secreto mientras él es presidente. El compromiso ético del presidente es indiscutible y de vuelta entiendo enormemente que debe ser muy duro para muchos de ustedes ver las imágenes de lo que está pasando con Lázaro Báez en este momento. Pero no somos todos iguales, no lo somos. Primero expliquen lo suyo y después, en todo caso, demanden con esa hipocresía que a veces hacen. Respecto a los CEOs, o CEOs, o como lo quieran llamar, estamos muy orgullosos que gente que tenga algo que perder porque tiene experiencia, prestigio, se meta en la política, no importa si son de empresas, no importa si son de ONGs, no importa si son de otros lugares, nos parece muy bueno, oxigena la política, aumenta la representación. Lo que hay que juzgar son las acciones, y las acciones, no se preocupe, van a ser intachables. Este Estado se va a fortalecer, se va a volver transparente, se va a volver de cara a la sociedad. Estemos tranquilos, de vuelta, hubo un cambio en la Argentina. Y eso fue producto del hartazgo de los argentinos con la corrupción, con la hipocresía y con el cinismo. Respecto al diputado Gioja, con sus palabras, creemos que en todo caso el desafío de la frase que dijo del camino al cielo está lleno de buenas intenciones, nos cabe a todos. Digamos, y todos somos conscientes que la Argentina está lejos de donde podría estar. Y en todo caso nuestra invitación es a trabajar juntos para llevarla a donde podemos estar, que es un país mucho más justo, más igualitario, mucho más equitativo, que no tenga 30% de pobreza, que no nos avergüence los casos de corrupción, que no nos mate el narcotráfico. Ese es el trabajo que tenemos que hacer juntos. Es la invitación que diremos todas las veces. No creemos en una política de división. Y creo que cuando hablamos de la herencia y el uso de la herencia, me parece también particular, considerando que hasta en el 2015 hablaron del 2001. Durante 14 años la Argentina se comparó con el 2001, hasta en los spots de campaña del 2015. Entonces soñemos con un futuro mejor. Pero la realidad es de dónde partimos. Y la realidad es un dato que es un deber de la ciudadanía tenerlo para todos los argentinos. Y por eso, cumpliendo la palabra del presidente, en los primeros días de mayo, la primera semana de mayo, publicaremos el diagnóstico completo del estado de situación del Estado Nacional al 10 de diciembre del 2015. Respecto al traspaso de la ciudad de la Policía Federal, creemos que es claramente en el marco de la obligación constitucional de hacer un traspaso con recursos. No ha habido ninguna otra cosa que no sea eso. Ha habido un traspaso con recursos y cualquier elemento, tal como se ha planteado también en el decreto para configurar la Comisión de Federalismo Fiscal, cualquier hecho que no se ajuste exactamente a esa función será revisado. No, pero el compromiso es claro y al mismo tiempo cumplimos una obligación que estaba pendiente hace muchísimo tiempo en la Argentina. Estaba pendiente el traspaso
de la jurisdicción metropolitana a la Ciudad de Buenos Aires, lo cual va a permitir el fortalecimiento de la policía como una verdadera policía federal. Y ya hemos abierto los centros regionales para que justamente la policía federal se pueda dedicar a la investigación, se pueda dedicar a la cuestión del narcotráfico, los delitos complejos, y no al delito urbano que tienen que hacer la policía federal y la policía metropolitana. Respecto a la crisis institucional de Brasil, nosotros estamos en permanente contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y hemos sostenido la misma postura que hemos tenido de diálogo, que es el respeto al proceso institucional de Brasil. En el momento que consideremos que algún proceso del proceso institucional se haya roto, formularemos nuestras expresiones en ese sentido, pero por el momento nosotros consideramos que el proceso institucional está en proceso. Respecto a las organizaciones sindicales y las leyes contra despidos, yo también ya lo dije y espero que la invitación a que dialoguemos sea bien recibida y podamos trabajar sobre datos concretos a mejorar la realidad de los trabajadores. No quiero especular sobre si puede haber o no puede haber veto porque todavía no hay ni siquiera un proceso de media sanción. Lo que sí creo que sería muy valioso para el proceso democrático argentino y para el proceso económico y los trabajadores es que podamos dialogar en tratar de ver cuáles son todas las herramientas disponibles, pero no de generar una herramienta que creemos que va a dar una muy mala señal a la posibilidad de generar empleo en la Argentina. Respecto al gasoducto de Córdoba, diputado Furlan, somos conscientes, hemos estado hablando tanto con la UOM, con la empresa Techín, que ha estado trabajando este tema, pero claramente es una responsabilidad y una decisión que le compete al gobernador Schiaretti, el gobernador de Córdoba, del Partido Justicialista. Nosotros estamos en diálogo permanente y creemos que hay algunas posibilidades de que se encuentre alguna solución intermedia, pero somos también, como digo, respetuosos que es una decisión al final del día soberana de la provincia de Córdoba. Y respecto al plan industrial, por el tema de despidos, es un poco lo que conté. Trabajar sectorialmente, trabajar rápidamente en la posibilidad de que se generen inversiones, crecimiento, desarrollo de trabajo e ir monitoreando las estadísticas para ir mirando sector por sector cómo podemos hacer para trabajar. Les doy un ejemplo nomás, que hablábamos el presidente Macri con el presidente Peña Nieto, el comercio de muchos de estos productos se podrían generar entre Argentina y México, equivale a un día de comercio entre México y Estados Unidos. La potencialidad de avanzar, al igual que con otros países, incluyendo también la realidad de él poder avanzar en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur como una posibilidad, de poder trabajar en asociaciones, sobre todo de pymes, en muchos sectores para poder generar más puestos de trabajo y más dinámica también en las provincias, son todas herramientas que estamos planteando para generar rápidamente un crecimiento de empleo que estamos convencidos que va a ocurrir. Respecto a la pregunta de la diputada Garré, en materia de defensa y seguridad interior, no tenemos previsto que el Ejército ni las Fuerzas Armadas trabajen en tema de narcotráfico. Siempre lo hemos dicho en la campaña, lo hemos dicho siempre, lo que no quita que haya trabajo, obviamente, en materia de coordinación de seguridad, desde las cuestiones de los radares hasta otras cuestiones que tienen que ver con la coordinación logística con las Fuerzas de Seguridad. Pero que sean tranquilos que no ha habido un cambio de política en ese sentido. En materia de derribo de aviones, sin duda es una discusión que puede ser mejorable y que está abierta a que se mejore. Lo que no podemos de vuelta es no arrancar del diagnóstico de saber, y solo hace falta recorrer el norte argentino para saber lo que son los envíos de droga que se hacen desde las aviones clandestinas. Usted, ministra, sabe bien que eso es un desafío todavía pendiente que tenemos que resolver tanto en la cuestión de radarización como también la cuestión de la disuasión de ese elemento que es uno de los canales más fuertes que hoy se tiene para el tráfico de drogas en nuestro país. Mientras no detengamos el tráfico de drogas, vamos a seguir teniendo muchos problemas de distintos tipos. Y los centros de fusión que se está discutiendo, en todo caso, en ningún caso nosotros estamos analizando poder vulnerar nuestra soberanía ni nuestra independencia como país de nuestra fuerza de seguridad o de inteligencia. Lo que se está trabajando sí creemos que es algo valioso con todos los países, los vecinos como los países de otros lugares, como puede ser Estados Unidos, se va a aumentar la cooperación. La cooperación no creemos que sea algo malo per se, centralmente si uno tiene un gobierno que tiene claro lo que quiere y es transparente en el accionar. Bueno, respecto a las inundaciones, diputado Aragón, ya contesté, de vuelta podemos enviar todo el detalle, punto por punto, de todo lo que se ha hecho por escrito, muchas de las cosas ya están en las respuestas que hemos enviado. La situación de Santa Cruz con el gas es un poco lo que decía antes. Vemos claro que hay situaciones, como también puede ser el caso de Misiones en otro extremo, que si bien no tiene que ver con el frío, sí tiene que ver con la dependencia de la luz y con otras provincias que todavía no han entrado en la matriz del gas o que están en el gas, pero que tienen una dependencia mayor de la energía.
Y ahí se está abierto también a trabajar en ver lo que puede ser caso por caso. Y no me quiero adelantar a detalles específicos, pero lo importante es poder trabajar en ese caso con la gobernadora Kirchner o con los gobernadores patagónicos en poder analizar todas las herramientas que se pueden hacer e incluso se pueden hacer en conjunto a veces entre las provincias y el Estado Nacional. Respecto al tema de clubes de barrio y la tarifa social diferenciada, eso lo que dije antes, que no lo tengo el detalle ahora, pero lo podemos analizar y después pasar el detalle. Pero está claro que hay muchas situaciones puntuales que en este problema energético tenemos que ir atendiendo y viendo en cada caso cómo lo podemos ir paliando. Y la normalización del sistema de deporte, en todo caso, también se lo enviamos por escrito. Lo que sí creemos que ha sido un paso importante es vincular educación y deportes para poder trabajar en un plan que vincule la educación física muy fuertemente con las escuelas y poder trabajar en la idea del deporte como una forma de salir de lo que es el sedentarismo, que afecta muchísimo a nuestros chicos, al igual que la obesidad y otros problemas que están afectados por eso. Entonces, generar una cultura del deporte en la escuela, ayudar y fortalecer a los equipos de educación física, las escuelas, los equipamientos, las distintas cosas que hacen falta, creo que también es un desafío que tenemos que pensar, al igual que el desafío de la alimentación, que no es un desafío menor, porque también tenemos ahí muchas dificultades, particularmente los sectores más vulnerables. Las últimas preguntas del diputado Díaz Roy se las envío por escrito. Si me parece, ya están en las respuestas que hemos enviado, la 441, y las otras las enviaremos. Así que muchas gracias. Y de vuelta, entiendo más allá de la situación que tenemos claro y seamos conscientes de la situación donde estamos hoy en cuanto a la falta a veces de diálogo político con sectores del Frente para la Victoria y el gran diálogo político que tenemos con otros sectores del Frente para la Victoria. La invitación es a trabajar en una agenda de futuro común tratando de abandonar los prejuicios. No va a ser fácil, cada uno tiene su mirada sobre la realidad, sobre lo que pasó y sobre lo que está pasando. Pero ojalá, de este lado, cada vez que venga, va a ser ese el espíritu. Muchas gracias. Gracias, señor ministro.